Continuamos aquí en el Museo del Artista Fallero con más candidatas y no me canso de decir lo reguapas que son, porque hay algunas que tienen unos ojos preciosos, una sonrisa estupenda y yo orgulloso de que se elijan, si no a las más guapas, a las que de verdad pues el jurado estime y que en estos momentos consideramos que los jurados están acertando en todas. Dinos por favor, ¿cómo te llamas? Beatriz Guillén Alonso. ¿De La Falla? Islas Canarias, Dama de Elche. ¿Del sector? Camins al Grau. Muy bien. ¿Qué sentiste tú la otra noche? Una noche preciosa, con luna llena, vamos, era increíble. Pues sentí un cúmulo de cosas que la verdad es que no te lo sabría explicar. Imagino que el resto de compañeras te habrán dicho lo mismo, pero fue una noche inolvidable, contando con el resto de compañeras, como el momento en el que sonó mi nombre, el apoyo de la familia, de los amigos. Fue muy bonito. ¿En algún momento antes de salir de casa te se pasó por la mente decir esta noche puede ser la mía? Sí, claro, yo creo que en el fondo todas tenemos esa ilusión y ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no? Ahora queda casi por lo más complicado, lo más difícil, que es el día de la Fonteta. Sí, bueno, es algo que esperamos con ilusión, pero a la vez, bueno, yo personalmente tengo muchas ganas de saborear todo lo que viene ahora, todo lo que está por llegar, y nada, sobre todo a disfrutar del verano y el día de la Fonteta, ya estará todo decidido, por tanto, a disfrutar. ¿Preparada para ser fallera mayor? Preparada, sí, claro. Sí. ¿Con mucha ilusión? Con muchísima ilusión. Bueno, dime, ¿de qué trabajas? ¿Qué es lo que haces? ¿Estudias? Pues en este momento he terminado este año los estudios en patronaje, modistería e indumentaria valenciana. Sí, y en septiembre, con un poco de suerte, pues empiezo a trabajar en una tienda de indumentaria valenciana. Muy bien. Y aparte de todo eso, ¿qué edad tienes? 24 años. ¿24? ¿Soltera? Bueno, soltera. Bueno. Estoy soltera, no estoy casada, pero tengo novio desde hace mucho. Muy bien. ¿Y tu novio cómo lo lleva todo esto? Pues mi novio, la verdad es que como no vive en Valencia, está trabajando fuera, bueno, lo estamos compaginando bastante bien, la verdad. Así que dice, ahora mismo está volviéndose loco porque no sabe qué va a pasar y le da un poco de miedo el que no nos veamos. Pero bueno, me apoya en todo momento y casi le hace la misma ilusión que a mí. ¿Pero le gusta el mundo de las fallas? No es fallero, pero sí que le gusta. Dime por favor, una calle que te apasione de Valencia. ¿Una calle? Pues ahora mismo... No sé, me has dejado completamente, pues, el paseo de la Alameda, me gusta muchísimo, sí. Si te perdieras en Valencia, ¿dónde te podríamos encontrar? Pues seguro que en el centro, en el río, en la Alameda o en la playa, sí. ¿Dónde veraneas? Pues ahora mismo aquí en Valencia y bueno, entre Torreblanca y luego ya pues viajes que puedan surgir cada año. Dime un monumento que te guste, que te se ponga la piel de gallina. Cada vez que lo veas. El Palacio del Marqués de Dos Aguas. Precioso. Precioso. A ver, si te digo las Torres de Serranos, ¿qué te viene así a bote pronto? ¿Qué te viene? Pues la Crida. Que es donde suele empezar todo, ¿no? Eso es el inicio. Si llegaras a ser de la corte, ¿sería uno de tus grandes sueños? Sí, la Crida sería, yo creo, que uno de los actos que con más ilusión esperarías, el pistoletazo de salida, y tiene que ser impresionante poder vivirlo desde allá arriba. Bueno, ya para concluir, bueno, antes de concluir, dime un artista fallero que te guste o que lleves en mente o que conozcas. Pues Sergi Musoles, por ejemplo. Muy bueno, muy bueno, muy bueno, gran compañero. Y ya para concluir, ya mirando a cámara, si tienes a alguien a quien quieras agradecer o decir alguna cosa, tu falla. Ahí tienes el micro. Vale, pues nada, agradecer primero y principalmente a mi familia todo el apoyo que me han mostrado durante este ejercicio, sobre todo también el sábado, el día de la preselección, a toda mi comisión porque son maravillosos y a todos mis amigos que me estén viendo en este momento. Pues de nuestra parte, pues nada, desearte lo mejor, toda la suerte del mundo y ojalá el día de la Fonteta pues podamos sentarnos y reírnos un rato. Ojalá, muchísimas gracias. Venga, mucha suerte. Gracias. Y a todos ustedes, continuamos con más candidatas, grandes, infantiles y con nuestro compañero Quique Talón.